Antonin Artaud, 1896-1948. Un grand acteur français. Napoléon de Gans. La passion de Jeanne d'Arc de Dreyer. Mais aussi un grand écrivain. Des livres importants comme Le théâtre et son double. Une fin de vie terrifiante à l'asile. Buenas tardes, estamos muy felices de acoger a esta tercera parte del visionado en los registros históricos de la compañía del Teatro del Silencio, dirigido por Mauricio Celedón. Para la Universidad Academia Humanismo Cristiano es un honor, en el sentido que esto se inserta en nuestra postulación de Mauricio al Premio Nacional de las Artes de la Representación y Audiovisuales 2021. Realmente me gustaría leer unos fragmentos de la carta de la cual la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y su rector Álvaro Rami hace la presentación de Mauricio, que yo creo que da buena cuenta de lo que significa su legado, lo que significa su compromiso con el arte y la importancia para las diversas generaciones de su profundo arte. La labor de Mauricio Celedón como formador es fecunda, no solo por quienes han sido parte durante años en su compañía, sino en innumerables talleres, seminarios y laboratorios de carácter masivos abiertos a la comunidad, en los cuales han participado profesionales, estudiantes y aficionados, generando proyectos creativos a gran escala y movilizando a la ciudadanía. Su trabajo tiene un sello esencial asociado a la calle, a los espectáculos masivos y al arte urbano, el cual convoca a la sociedad entera a recuperar su ser colectivo. Mauricio Celedón, junto al Teatro El Silencio, es sin lugar a dudas uno de los principales referentes de la escena teatral chilena. Alguien que contribuyó anticipando con la hibridación de los géneros en sus montajes, los nuevos lenguajes contemporáneos, generando una poética rigurosa y trascendente que le han valido tanto el reconocimiento nacional como internacional. Y lo más valioso, y esto también es muy importante para nuestra universidad, un artista con un compromiso inquebrantable con la belleza, la experimentación de la forma y la emergencia de la comunidad. Solo nos queda agradecer a Mauricio que haya aceptado esta candidatura. Esperamos que este tercer registro histórico, este visionado de Nanaki, logra dar fe, que es lo que creemos, a estas palabras. Agradecemos las palabras de Hugo Osorio y damos la bienvenida al programa dedicado a la obra Nanaki del Teatro del Silencio y su director Mauricio Celedón, estrenada en el año 1997. Este ciclo está organizado por la Municipalidad de Renca, su Departamento de Cultura, Centro Cultural Matucana 100, Parque Cultural de Valparaíso, Universidad Academia de Humanismo Cristiano y el Teatro del Silencio. Colaboran y difunden en sus plataformas digitales Anfiteatro de Bellas Artes, Balmaceda de Arte Joven, Centro Cultural Estación Mapocho, Teatro Ictus, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, junto a las municipalidades de La Granja, El Bosque, San Joaquín, Corporación Cultural de La Pintana, Municipalidad de Villarrica, Municipalidad de Lo Espejo y Municipalidad de Casablanca. Desde el norte de Chile nos acompaña el Festival Identidades en Antofagasta, el Teatro Regional del Biobío en Concepción y el Festival de Arte Cielo del Infinito en la región de Magallanes
y la Antártida chilena. Saludamos también a nuestros invitados, a Jessica Walker, actriz desde hace 30 años, vinculada a proyectos teatrales experimentales de danza y mimo corporal dramático, miembro fundadora del Teatro del Silencio, participó de la obra Nanaki, y desde 1999 funda el Laboratorio Escuela de Expresión Corporal Dramática en Barcelona, y ha dirigido en estos años más de 450 procesos creativos. Bienvenida, Jessica. Saludamos también a Luis Ormazábal, mimo, clown, bailarín y actor, realiza su formación en el Centro Cultural Taller El Sol, miembro fundador del Teatro del Silencio, donde trabaja actualmente, además que en la Ópera Nacional de París, como actor y bailarín, junto a Romeo Castellucci, Cindy Van Hacker y otros. Además colabora con diversas compañías de teatro, circo y marionetas como formador y director. Saludamos también a quien nos está recibiendo el día de hoy, a Hugo Osorio, licenciado en Filosofía, magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile, doctor en Investigación en Humanidades, Artes y Educación de la Universidad de Castilla de la Mancha, y doctor en Artes, mención en Estudios y Prácticas Teatrales de la Universidad Católica, y la tesis es de Teatralidades del Chile Postdictatorial de los años 90. Gestos, subjetividades y dislocaciones en el Teatro del Silencio 1989-1999. Fundador y director de la compañía Dédalo, exdirector de la Escuela de Teatro de la misma universidad y actualmente decano de la Facultad de Artes de la Academia de Humanismo Cristiano. Saludamos también desde México a Cristóbal Jodorowsky, actor, psicomago, poeta, pintor, escritor, cineasta, creador teatral y con una larga y dilatada trayectoria. Fue miembro del Teatro del Silencio y participó de las obras Takataka Munamur, Nanaki y Alice Underground. Y saludamos a quien nos convoca también, a Mauricio Celedón Bañados desde París. Un saludo para todos ustedes. Mauricio, antes de comenzar a ver cómo nace este espectáculo Nanaki. Antes que nada, estoy muy emocionado de encontrarme, de hacer este encuentro, que es un encuentro para mí que me llena de emoción, de ver a mi querida Jessica Walker, que empezó desde las primeras obras, porque no solamente hizo Nanaki, sino también Jessica está en los principios del Teatro del Silencio, como tú bien lo dijiste, y actúa con nosotros en 8 horas, estaba Jessica, ¿sí, no es cierto? Sí, 8 horas, Gargantúa, Gargantúa, claro, entra en Gargantúa Jessica. Y luego nos acompaña, claro, con Takataka Mon Amour, de Mala Sangre y Nanaki. También Luis Ormazábal, que estoy trabajando y sigue trabajando en la compañía actualmente, y nos ha dejado y ha entrado y vuelto. Y a mi gran actor y amigo, Cristóbal Jodorowsky, que no veía hace mucho tiempo y que me pudo acompañar en esta época tan, tan llena de creación. Agradeciendo mucho a vuestra universidad, Hugo, por haber presentado este premio y darnos este momento de comunión juntos. Yo pienso que hablar de Nanaki es muy difícil. Yo creo que es mejor solamente que nos viéramos unas imágenes y que luego pudiéramos comentarlas juntos de lo que ambos, de lo que nosotros hemos recibido de él. Porque hablar de él es como quisiera hablar de un libro sagrado. Antes de ir con la obra Nanaki, quiero mencionar Antoine Marie Joseph Artaud, comúnmente llamado Anthony Artaud. Artaud es actor de una vasta obra que explora la mayoría de los géneros literarios, utilizando como caminos a un arte absoluto y total. Es más conocido como el creador del teatro de la crueldad, noción que ha ejercido una gran influencia en la historia del teatro mundial. Por la influencia de sus obras y por sus ideas dramáticas, se le ha considerado el padre del teatro moderno. Entre sus obras destacan Heliogábalo, El anarquista coronado, El teatro y su doble,
y manifiesto del Teatro de la Crueldad. Ahora los dejamos con la obra Nanaki del Teatro del Silencio y su director Mauricio Celedón.
cuyo apellido es Palmas. Tengo además una hermana que se llama Germain Palmas, con una madre que se llama María y cuyo apellido es Palmas. Tengo otra familia compuesta por un padre que se llama José, con una madre que se llama María y cuyo apellido es Palmas. Tengo otra familia compuesta por un padre que se llama José, con una madre que se llama María y cuyo apellido es Palmas. Tengo además una hermana que se llama Germain Palmas.
potrà. Persi antipe tantum potrà, persi antipe tantum potrà. Bueno, aquí hemos visto el espectáculo Nanaki, este de un festival en Polonia. Bueno, para todos los invitados, ¿qué se siente después de tantos años de ver esta obra donde ustedes fueron partícipes? Cristóbal, Luis, Jessica. Yo siento que es contemporánea. Esa catarsis interna que vemos durante todo el espectáculo, pienso que es una catarsis interna en la que estamos todos en estos momentos y que esa búsqueda de libertad que surge tan evidentemente en la emoción de todos esos personajes que tratan de salir de su cárcel para expresar otra cosa que los condicionamientos, pienso que es súper súper actual, que nos encontramos en eso mismo hoy y que hay una desesperación y una angustia que se ve en ese espectáculo que es de vanguardia porque estaba como imaginando lo que estamos viviendo hoy calladamente, nada más que hoy nos ponen tapabocas, entonces no podemos decirlo. Así que yo creo que, y a mí me dio como un sentimiento de estar ahí mirando algo que estoy sintiendo también hoy en día. Yo podría como volver a actuar ese espectáculo hoy con mucho gusto, me siento en buena condición psicoespiritual para hacerlo. Luis, Jessica. Sí, oye, bueno, me trae muchos recuerdos, sobre todo que este espectáculo, lo que visionamos ahora, estuvo en el Festival de Poznan, en Polonia, y como decía Cristóbal, claro, como si me sentí como que estuviera en ese momento
actuando. Bueno, y me pareció que, bueno, muchos recuerdos, me dieron cosas en el cuerpo, como que si estuviera en ese momento. Y también era un momento intenso, porque bueno, pues se podría decir que había tanta crueldad también en ese momento, que estábamos con harto en ese momento también, ¿ah? También me acuerdo que estábamos en un bello parque, que había un lago detrás de nosotros. Me acuerdo también que, ¿por qué hablo de crueldad? Porque en la mañana nos levantamos temprano y hubo una tempestad que nos casi destruyó la escenografía. Se nos doblaron los fierros y podríamos decir lo que decía Anton Artaud, con mucha crueldad, pero muy felices de seguir haciendo el espectáculo. Mauricio, retomando lo del inicio, bueno, ¿cómo nace esto? ¿Cómo llegas tú a Antonín Artaud y cómo llegas tú a esta obra? Mira, el ejercicio de esta obra es bastante interesante porque nosotros veníamos de hacer, vamos a tomar las últimas tres obras, por ejemplo, Mala Sangre sobre Arthur Rimbaud, que era una pantomima, en el fondo, que ya llevaba todo, es decir, sí tenía una cosa de raconto de tiempos que empezaban, se iban, volvían, de cuatro, pero estaba con esquemas, estaba esquematizada por épocas. Luego también, de un otro sentido, Takataka Mon Amour tenía una base histórica que podía llevar al espectador, en el fondo, llevarlo en una guía, guiarlo. Y con esta obra, por mucho que quisimos encontrar algo como eso, yo creo que Artaud no nos permitió. Y tuvimos que hacer un parti pris, como se dice en francés, es decir, tomar una cosa a priori, una cosa, ya una lección. Y esa lección nos llevó a pasar a otra manera de ver una historia teatral de un hombre, al lenguaje de un hombre. Entonces nos encerramos como él, y ya estábamos encerrados en los galpones de Emporchi, y ustedes verán fotos luego, en unos galpones en Valparaíso durante más de 45 días, que daban hacia el mar y que ya no sé, era enfermante estar ahí los primeros 5, 6, 8 días, luego ya se tranquilizaba y empezaba la cosa a entendernos y el ruido seguía. Y eso nos llevó a encontrar esta estructura mágica que es de poner a Artaud solamente en ese tiempo de encerramiento en los asilos, en los diferentes asilos psiquiátricos en el cual fue desde su infancia llevado. Es decir, él sufre a los 5 años de una meningitis y luego hace una seguida muy fuerte por diferentes establecimientos y también por ciertas curas que lo pueden lograr hacer un actor y lograr hacer todo lo que pudo escribir sobre el teatro y actuar como un gran actor que era Antonin Artaud. Pero en el fondo rescatamos esa base y esa parte acrobática, que también era la segunda vez que yo trabajaba con acróbatas profesionales y que también se hizo o se trató de integrar teatralmente a estos acróbatas para que no se produjeran números de circo, aunque
en algunos momentos la Croacia era más fuerte que todo, pero muy pocas veces, es decir, se recibieron aplausos. Como dijiste tú, Mauricio, claro, teníamos imágenes de Emporchi, de porque esa fue la primera residencia que hacen ustedes. ¿Cuánto duró este proceso de creación en los puertos de Valparaíso? Y yo te di unos 50 días. 2 meses, ¿no? Más. Sí, bueno, 2 meses. No, más o menos, sí. Estuvimos 2 meses. Si me permites, yo me recuerdo que cuando llegamos a estos enormes galpones, estaba todo sucio, ¿no? Lo tuvimos que limpiar y sacar todo porque estaba lleno de colchones, ¿no? Y estos colchones que ves ahí en la obra, digo, la idea partió de colchones que estaban ahí, ¿no? Y los tuvimos que cambiar y ese lugar estaba lleno de pulgas. Era una cosa súper fuerte porque y de repente hubo como una especie de manada de pulgas que nos invadió y pasamos por muchas situaciones ahí, como también de repente nos enfermamos todos, por muchas situaciones que se viven en los asilos psiquiátricos, que digo, que se vivieron en los asilos psiquiátricos, ¿no? Nuestra experiencia de encierro, digo, nos inspiró mucho para poder hablar de ese encierro, ¿no? Y de hablar de que eso que se solucionaba en esas épocas encerrando a la gente, ¿no? Inyectándoles morfina, medicina y todos los medicamentos, ¿no? Entonces había algo de eso que se recreó ahí, que fue muy interesante para todos, ¿no? Y el hecho también de actuarlo todos al mismo personaje y desaparecer en una especie de ahogo colectivo también fue muy interesante. Bueno, ahí estamos, lo que hablaba Mauricio también, viendo la imagen de Candide con el circo barroco, porque claro, en la teoría se dice que este es como un espectáculo inicial, Mauricio, de tu contacto con el circo. Claro, y tú tuviste esta experiencia. ¿Cómo fue esta experiencia de trabajar con gente ya del ámbito circense? Sí, yo había empezado justamente con el circo barroco, pero luego los actores del silencio tuvieron una disciplina y tuvieron toda una formación para poder realmente también llegar a la acrobacia, ¿no? Bueno, en el fondo era interesante porque lo que queríamos lograr y que se fue logrando poco a poco en los siguientes trabajos del silencio fue de que el circo pasara realmente a tomar parte de la teatralidad, ¿no? Y este era la segunda vez que me tocaba trabajar con acróbatas, como lo dije anteriormente, ¿no? Pero, y esas son las fotos que ustedes están viendo en este momento. Pero sí, tiene razón Cristóbal, esos galpones eran bastante angustiantes y sí, que fue verdad que los elementos que nos encontramos, porque no hay nada fuera del pórtico y de esos grandes pasillos que nos encierran, ¿te acuerdas que nos encerraban con 7 ventanales, uno rojo y otros ventanales diferentes? Eran realmente dimensiones que nos llevaban hacia una profundidad y hacia un encierro total. Sí. Sí, una pregunta ahora para Hugo, desde el punto de vista, bueno, Hugo, como dijimos, es el director de la Facultad de Arte, ex también director de la Escuela de Teatro de la Universidad Academia Mínimo Cristiano, y cuyo doctorado está basado también en el Teatro del Silencio. Desde el punto de vista académico, Hugo, ¿cuál es la importancia que ves tú en Nanaki? Bueno, yo creo que, lo ha señalado Mauricio en diversas entrevistas, hay como un punto de inflexión en Nanaki muy, muy interesante. Yo creo que hay varios señas que yo creo que el Teatro del Silencio y la poética de Mauricio va a seguir trabajando. Me parece fundamental el tema de esa multiplicidad de las diferentes subjetividades, ¿no? Porque Mauricio señala que ya se había trabajado algo así con Mala Sangre, con los 4 biotipos
de Rambó, ¿no? Este niño adolescente, este joven rebelde o el traficante, pero esos cuatro momentos siempre estaban muy anclados en el ejercicio biográfico. Y a mí me da la impresión de que la aparición en Nanaki es la aparición de un cuerpo, como un cuerpo que se da desde el realce o se da desde la mera exhibición del cuerpo. Y que después puede ser, no sé, retomado en Alice con las diversas Alicias en cuanto a registros especulares. Yo creo que ahí hay un gran tema de la aparición de una corporalidad no biográfica, más allá de que está sentado obviamente en una historia biográfica. No necesariamente la puesta en escena trasunta biografía, a eso voy. Entonces, creo que ahí hay un tema que da muy bien con la propuesta de Artaud, ¿no? Que es como, de alguna manera, inhabitar lo inhabitable, ¿no? O cómo podemos habitar eso inhabitable. Y me parece interesante ahí la intromisión de la verticalidad. Creo que en las otras obras el asunto estaba dado precisamente por el plano, y esta verticalidad va a ser un quiebre, y luego el proceso siguiente va a ser el descubrimiento del ejercicio circular subterráneo, ¿no? Entonces, hay también esa pulsión de las diversas capas que están intentando por salir. Pero es muy llamativo también. Yo creo que lo último es el tema de cómo aparece la palabra como pulsión, ¿no? Yo siempre quedé muy impactado de las frases que se repiten constantemente, más allá de todas las simbólicas que significan estos 10 hartos en escena, ¿no? Pero cómo hay un anhelo de corporalidad de la palabra, más allá del mero ejercicio fonético. Yo creo que ahí hay una pulsión muy interesante y un ejercicio de la gestualidad que se prefigura como un hito esencial en lo que va a ser después el desarrollo de la compañía y de la poética Mauricio en otras escenas, ¿no? Ahora, para nuestros invitados, ¿cómo fue la construcción? Pues ya vimos, ya nos comentaron bien cómo era este espacio, cómo era este gran galpón al lado del mar, ¿ya? Donde bajaban constantemente, me explicaba el otro día Luis, estos vehículos entrando y saliendo del puerto. ¿Cómo fue la construcción? ¿Cómo abordaron la construcción de sus personajes, Cristóbal, Luis? Yo me acuerdo que estábamos en París cuando Mauricio me propuso, ¿no?, la obra. No sabíamos quién iba a ser quién, porque en los espectáculos no se sabe quién va a ser quién, pero yo inmediatamente me metí profundamente en el personaje y me empecé a vestir de Artaud 2 meses antes. Y iba por las calles vestido así. Iba a casa de y a mi casa, me encerraba en el baño, en la bañadera, a leer todas las obras. Me leí todos los tomos, que son veintitantos tomos de enorme la obra, ¿no? 26. Y Sí. viví, ¿no? Me fui a buscar mi bastón, que era el bastón de Artaud, y a investigar en los asilos psiquiátricos y ahondar en mí mismo, porque, como bien lo dice Hugo, es una biografía, pero es una biografía de la vida interior de Artaud, que es inmenso. Y eso fue para mí como una investigación de la herida. Yo pienso que y yo me fui a la herida, es decir, que había un despojo que había que vivir, que era sacarse todas las máscaras y conectarse con su propia herida, no la herida de la vida. Y de nuevo el tema del emprisionamiento. Entonces, yo me fui a buscar en esos lugares y me fui despojando lo más posible hasta dejar surgir los dolores más hondos que habitaban en mí. Entonces, como que fue fuerte. Yo me imaginaba
a mí mismo. Trabajé muchos meses sobre imaginar y sentir literalmente que yo estaba amarrado en alambres de púas. Mi personaje lo construí desde una sensación física, como dices tú. Me sentaba durante una hora antes de empezar el espectáculo a imaginar centímetro por centímetro dónde estaban, y me imaginaba sangrando, saliendo sangrando, y una especie de búsqueda de tocar algo como esos santos, ¿no? Masoquistas, porque pues Artaud tiene algo de eso, ¿no? Se fue a lo más doloroso. Entonces yo me fui por ahí y como una especie, imaginaba como una especie de paloma blanca amordazada, ¿no? Y de ahí a toda la esquizofrenia y etcétera, etcétera. Pero fue muy físico, ¿sí? Como dices tú, era algo sentido en el cuerpo, porque pues está el que, ¿cómo se llamaba? No sé, hay un poema de él que habla de sensación, descripción de una sensación física. Y yo partí desde ahí. Digo, lo voy a contar ahora, pero es algo que para mí fue muy secreto, y yo creo que mis compañeros se enojaron conmigo. Es decir, yo me hacía pipí en el pantalón para oler a asilo psiquiátrico antes de entrar, y digo, después de un momento empezó a oler y me regañaron mucho, así que lo dejé de hacer, pero era algo de ir de verdad, ¿no? La búsqueda, ir de verdad profundamente, y yo creo que todos lo hicimos, nos comprometimos tanto que llegó un momento en el que empezamos a sentir esa confusión que se necesita sentir para actuar entre lo que es real y lo que no es real, lo mío y lo suyo, ¿no? Fue una catarsis colectiva muy, muy profunda, porque además actuábamos todos el mismo personaje, entonces la energía se convertía en una energía de, no de uno, sino de 10, de 15, ¿no? Entonces se había una electricidad muy, muy fuerte entre nosotros, una sinergia. Y yo pienso que tiene algo que ver con la posesión que buscábamos nosotros, como recibir a algo que nos depasara. Y eso yo siento que sucedía, por eso digo que es muy actual, porque tocaba energías que no tienen que ver ni siquiera con lo anecdótico en el sentido de una historia en un momento dado del teatro, sino que para mí era universal. ¿Y para Luis? ¿Perdón? Sí. Sí, como decía Cristóbal, fue muy intenso, cada uno tenía una preparación personal, aunque fue un trabajo súper colectivo. Yo me acuerdo que iniciábamos la mañana con un calentamiento todos juntos, y después cada uno iba preparando su personaje. Me acuerdo que con Mauricio también estábamos preparando, viendo si podíamos hacer otros personajes, que eran los poetas dadaístas de la época, pero al final fue evidente que éramos todos Artaud, y así empezamos a trabajar. Después, con respecto a la concentración, como decía Cristóbal, claro, yo creo que era un trabajo bien colectivo, pero al mismo tiempo la concentración ya empezaba a través del maquillaje. A través del maquillaje, que tomaba casi una hora y media en maquillarse, prepararse, pero ya era una preparación para ir encarnando el personaje. Y después nos quedaba una pequeña hora para cada uno se iba a su lugar. Yo me acuerdo que había gente que estaba contra la pared, otros caminando, otros escuchando música, otros sentados, otros acostados, otros, todos los Artaud en diferentes lugares. Y todos teníamos diferentes maneras de concentrarnos. Yo me acuerdo que mi concentración era acostarme en la colchoneta y pensar en algo bien, bien terrible, ¿eh? Pero yo me concentraba, yo pensaba que estaba en el cementerio enterrado. Entonces yo ahí, despierto, pensaba que me habían enterrado vivo. Y ese era el dolor que yo sentía en ese momento, y la desesperación y el miedo, en realidad. Después salir, y después poco a poco nos íbamos instalando, todos nuestros compañeros se iban instalando para empezar el espectáculo. Pero es verdad que fue muy fuerte, fuerte. Y aparte, la escenografía, todo era negro, habían algunos accidentes que se provocaban en el interior de esos pasillos negros.
también porque era todo oscuro, entonces, bueno, era todo un delirio. ¿Y Mauricio? Para Mauricio, ¿cómo fue este proceso de creación desde la mirada del director? Mira, lo principal es lo que te dije al principio realmente. Luego fue la necesidad de asumir realmente, de asumir en la construcción misma cómo, de qué manera podíamos sentir ciertos símbolos que nos unieran en la mera construcción a nosotros. Es decir, que si para nosotros teníamos una construcción intrínseca a nosotros mismos. Es decir, mismos si el espectador no iba a ser capaz de encontrar esa construcción interna. Nosotros sabíamos que, por ejemplo, esa caja que se vio en unos instantes, que se pasaba reiterativamente de un lugar a otro, era esa hermana que se murió cuando Arturo estaba muy chica. Eran símbolos propios, es decir, que donde el espectador no podía llegar, pero sí podíamos llegar nosotros. Y yo creo que esa manera de tener una columna vertebral interior también fue una nueva manera de trabajar del teatro del silencio, o a mí, una nueva manera de dirigir algo de que solamente tenía que ser ritmado de una manera con verticalidades, como tú bien lo decías, Hugo, y con ritmos que cortaran el espacio, y con grandes fugas, para sentir esa opresión, es decir, la manera del el orden que se le iba dando a las cosas tenía mucha importancia para que los actores, por ejemplo, cuando estaban en las mesas, si tú ves, cuando hacen las glosorarias, ¿cómo se dice en español? Glosolari, no, en francés. Estas frases que están completamente cortadas y que parten a un lenguaje propio del propio Antonin Artaud. Es decir, que en el fondo no... Era ese ritmo que seguía persistiendo dentro de Artaud, a donde la palabra era una palabra también completamente interior. Era como un pensamiento que se repite continuamente. Cuando tú estás con una canción, cuando a veces nos pasa a nosotros en nuestra que nos creemos tan cuerdos y que no lo somos. Nos pasa eso, decir, ¿por qué se me queda esta canción? ¿Por qué sigo pensando en esta canción? Sí, en esta canción y en esta canción. Y tú no, te digo, y pasa, no puedo sacarme esta canción de la cabeza. Es una cosa muy común para que lo puedan entender. Si nos pasa diariamente a nosotros, ¿por qué este pensamiento no me lo puedo sacar de la cabeza? Imagínate, después de los más de ciento y tanto electroshock que tuvo Antonin Artaud, sobre todo con el doctor Fedrier, que fue quien utilizó esta fórmula, porque gracias a Dios pudo salir, pasar de un asilo al otro y tener diferentes maneras de ser, hasta el final que lo trataron como lo volvieron a tratar como un hombre común. En Ivry él podía salir a la calle, salía, iba a Saint-Germain-des-Prés, se encontraba con su amigo de la época y realmente pudo tener una vida más normal. Dormía en el asilo, pero pudo realmente vivir normalmente. La poesía más fuerte que yo encuentro, así como lo dice Cristóbal, es que, ¿por qué es tan contemporáneo? Es porque en el fondo
lo que se encontró luego con la fuerza que tenía este espectáculo y que nos dimos cuenta todos, ¿verdad? Juntos, porque fue una cosa colectiva llegar a este espectáculo, de que un hombre encerrado, eso es un hombre encerrado. Un hombre que está encerrado es un hombre, un prisionero de sí mismo, es decir, que no puede salir. Y si ese enfermamiento había que hacerlo pasar al público. Y realmente el público, muchas veces, y por, leyéndolo en ciertos comentarios y críticas, los críticos decían en ese tiempo, bueno, vayan a ver esta obra, pero se la aconsejamos mucho, pero ustedes van a tener que ver lo que les va a pasar. Es decir, que no salían indemnes. No salían indemnes de este espectáculo. Una pregunta también para todos y para ti también, Mauricio, y para nuestros invitados, porque estamos a la espera también que se vaya a conectar Jessica Walker, que ha tenido unos problemas técnicos. ¿Cuántas fusiones hicieron en Santiago y cómo fue la recepción en Europa, especialmente la recepción de este espectáculo? Mira, esta obra nunca se dio en Santiago. Esta obra, perdón, en Chile, en Valparaíso. Esta obra se dio 6 veces en Valparaíso y partió inmediatamente en gira a Orillac, donde se está viendo en estos momentos esas imágenes, y partió a Orillac y luego estuvo girando por festivales, los más grandes festivales de calle de Francia, como en Alemania, en Bélgica, en donde estuvimos, en Polonia, ¿dónde? En Alemania, que también fue muy fuerte, y en España se dio esta obra. Luego hay otro proceso que pasa en la Villette. Parque la Villette. Porque la Villette, que cuando vuelve a París y que nos instalamos en el Parque de la Villette, y esas fotos, por ejemplo, que se ven en el metro, porque también hay una parte donde salíamos al metro y nos metíamos en estos lugares públicos, en la calle, que era una manera de promocionar un poco la obra y también era una manera de provocar al público, es decir, de que 8 actores, 8 nanakis se metieran en los metros de París, no era para nada, en ese momento, para nada algo normal. Y no sigue siendo. Y me imagino que en el metro de Santiago debe ser casi imposible. De Santiago, no lo sé. Pero ahí se ven fotos en el metro. Gracias, Cata. Y para Cristóbal y Luis, ¿cómo fue este cambio de público? ¿Cómo fue la recepción por allá? ¿Cómo lo sintieron también ustedes? Yo creo que el público lo recibió de la misma manera. Tenían las mismas reacciones. Cambiaba un poco de país en país, porque de repente en esta obra la música era muy rockera, ¿no? Había mucho rock, se tocaba muy, muy fuerte. Y yo me acuerdo que en Alemania fue bien recibida, también en Polonia. El público se aplaudía, se paraba porque gritaba, porque le gustaba la música, como si estuviera en un concierto rock. Entonces, fue bien especial. También lo que decía Mauricio con respecto al encierro, de estar todos trabajando, darle al público esta imagen, este sentimiento de encierro, y que era muy, un espectáculo muy negro, muy fuerte emocionalmente. También se traducía, para mí fue importante como artista trabajando en esta obra, y yo creo que para mis compañeros también, que para mí fue una de las obras más expresionistas del Teatro del Silencio y de Mauricio, ya sea en el maquillaje, los movimientos, lo simbólico, lo,
¿cómo se decía? Lo simbólico, claro, eso habla de lo simbólico. Y también mezclar esto también, por la primera vez, la compañía mezclarlo con el circo. Ya, porque la compañía anteriormente, antes de que Mauricio tuviera la oportunidad de trabajar con el circo, con la compañía Barroco, nosotros la compañía éramos tierra a tierra, ¿no? Como se dice en francés, terre à terre, tierra a tierra. Éramos muy lineal, vertical, pero con Anaki se produjo una abertura y se produjo que el espectáculo y las obras del Teatro del Silencio de Mauricio se abriera el espacio, no fuéramos hacia arriba, miráramos el cielo, no fuéramos por los lados, nosotros también evolucionar como artistas, trabajar con profesores de circo, como yo tuve la oportunidad también de hacer un pequeño número también en este espectáculo, justamente en el espectáculo que ustedes que vieron en la tela, nos entrenamos también para trabajar eso. Entonces, trabajando con la técnica también, que la técnica de circo, que es diferente porque hay que estar preocupado que no te vaya a caer, que no, entonces tiene que actuar al mismo tiempo, pero eso hace que uno se desarrolla y va teniendo más percepción en esta parte artística, pero fue como dijera, fue increíble esto de abrir el espacio ya en la calle, ya abriéndose uno como artista hacia arriba, hacia los lados, hacia todo. Era fue bien especial. Y yo también quería hablar, me estaba yendo a otro lado, pero también con los expresionistas, también el maquillaje, que era súper importante, bien marcado. Yo creo que ha sido uno de los maquillajes más marcados del Teatro del Silencio. También por lo mismo, por cambiar el realismo, ¿no? Cambiar lo que salirse de la realidad de la vida cotidiana, entonces mostrar el arte de otra manera, bueno, que siempre lo ha hecho Mauricio con los maquillajes y los vestuarios. Entonces también este expresionismo nos daba, como era un espectáculo muy coreográfico, muy en conjunto, muy en coro, el maquillaje, el vestuario tenía todo que ver, porque teníamos que estar actuando entre mínimo 2.000 a 6.000 personas en festivales. Entonces la distancia nos hace que teníamos que mostrar, aparte de estar con la emoción, mostrar físicamente, visualmente, el dibujo de este personaje. Y eso fue importantísimo, y como lo decía y lo reitero, fue uno de los espectáculos más expresionistas en realidad. Porque habían eso. También, perdón, por cortarte, mira, también porque habían, y que llegó Jessica, que habían hombres y mujeres, harto, y eso no se... Sí. Qué bueno que llegaste, Jessica, porque te perdimos, no sabía dónde estábamos, pero bueno, esas son las gafas de nuestras nuevas comunicaciones. Hay algo que subrayar, que nosotros montamos... digo, Arto, que es un personaje mitológico, icónico, europeo, y es el fundamento de muchos movimientos teatrales y culturales. Entonces, Arto era muy, muy conocido, más conocido en Europa que conocido en América, ¿no? Digo, pero lo que se logró hacer en las algunas representaciones que hicimos es transmitir el espíritu, ¿no? Lo universal que había en Arto. Ahora, la pregunta, ¿qué pasó cuando llegamos allá? Pues es que la gente lo recibió hiper bien, porque es un personaje que está en la sangre del público, y lo recibieron y lo reconocen de alguna o de otra manera, ¿no? Ahora, para lo que es el maquillaje y los trajes, para mí tenían mucho que ver con todo el expresionismo, el expresionismo, porque pues Arto también fue actor de películas expresionistas, de mudas. Entonces tiene todo un estilo ahí que tú ves de la gestualidad y de la forma, ¿no? De lo plástico de los personajes,
que tiene mucho que ver con el cinema expresionista. Yo fui a ver todas las películas de Murnau, las películas de Abel Gance, y a tomar de ahí los gestos, ¿no? Y las mímicas faciales. Entonces, es una obra que, aparte de serle fiel al mundo interno del personaje, también le es fiel a la plástica y a la tradición que mueve ese personaje actor, porque pues, si uno lo ve a él, es completamente expresionista en su forma de hablar, en su forma de expresarse, ¿no? No es un personaje cotidiano, inclusive en su vida personal, era un personaje muy marcado, tenía su plástica. Así que yo sentí que fue súper bien recibido y que había eso también ahí como inconsciente, ¿no? en el público. Jessica, bueno, aquí se nos incorporó Jessica también, claro. No sé si nos escucha Jessica, tienes que desactivar el micrófono. Estamos aquí en este ciclo de registros históricos de Mauricio Celedón y su Teatro del Silencio con su obra Nanaki. Ahí se nos fue la señal nuevamente. Bueno, mientras se reincorpora Jessica Walker, bueno, preguntarle también a Hugo, que también ha sido actor, director de teatro, desde la mirada, Hugo, de director de teatro, ¿qué significó también para ti esta obra, Nanaki? Tratando de suspender también todo tu lado académico. Bueno, es bien impactante, creo que alguna vez se lo señalé a Mauricio. Una de los tópicos comunes del teatro del silencio que es cómo van transmutando los objetos y el trabajo simbólico del objeto. Y me parece que acá eso está muy bien logrado porque tiene una sencillez y una economía, mejor dicho, más que sencillez, una economía del lenguaje que hace que explote con mayor radicalidad. El tema del bastón, por ejemplo. A mí me gusta mucho ver esa contraposición entre el bastón con lo que señalaban del colchón, esta especie de colcha, manta, frazada, ¿no? Que pasa a ser casi como un gran útero. Y veo a estos actores golpeando, ¿no? y generando una nube incandescente de polvo que aparece por todos los ámbitos, ¿no? Hay ahí un trabajo, bueno, el bastón de Artaud es bien particular, él poseía un bastón con sus iniciales y que precisamente pasaba a ser un lugar muy de resguardo, ¿no? Dormía con su bastón. Y todo lo que eso significaba, y ya la vuelta que lo trae a Francia, luego un acceso de locura que abre a las últimas internaciones psiquiátricas, lo tira por la borda, ¿ya? Entonces, tiene un, más allá de cualquier registro psicoanalítico, el bastón en Artaud tiene un peso fundamental, y que juega muy bien, yo encuentro, con este tema del sanatorio y la repulsa del cuerpo, ¿no? Hay un trabajo con la enfermedad, como con esa enfermedad mortal de las dolencias físicas, de los tumores, que van generando como una nueva gramática, ¿no? Como que hay que alcanzar una especie de una economía de la gestualidad, mejor dicho, en esta nueva gramática. Y eso es bien interesante, porque también cuando nosotros vemos a todo lo que significa la tradición de los mimos y lo que ha estudiado Mauricio, hay gramáticas que son bastante claras y bien marcadas, y me da la impresión de que acá este exceso comienza a generar otro lugar, ¿ya? El trabajar esa alienación de la enfermedad, ¿no? La enfermedad significa precisamente un estado enajenado. Entonces la vivencia de ese estado enajenado me pareció que siempre la obra proponía aquello, ese desborde. Y cuando uno la ve ahora con bastantes años después, realmente se impacta, ¿no? Se impacta
impacta la fisicalidad extrema a que se llega con una serie de ejercicios que se ven muy simples, pero también esa repetición y esa proliferación, tanto de los objetos como de los cuerpos, hacen que sea una obra que yo creo que es muy importante en la historia del teatro chileno y del teatro universal. Yo creo que se logró algo, se logró atisbar esa dolencia mortal de Artaud. Y eso no es para nada menor. Jessica, ¿tú nos escuchas? ¿Jessica? ¿Sí? Conéctate con tu micrófono, por favor. ¿Tu micrófono? El bastón representaba el bastón de San Patrick, que era la vida interna de Artaud. Por eso hablamos de esta cierta santidad que a través de este dolor físico se accede a estados místicos. También tenía eso él, ¿no? Y habían algunos elementos nada más que teníamos, uno que no se ve, pero que aparece en algún momento, que es el lápiz que tenía en el bolsillo. Tenía un lápiz en el bolsillo y que era tan importante para él, para sus dibujos, ¿no? Y su expresión. El bastón, eran los colchones y la caja. Aparte de eso, no había nada más, ¿no? Si me acuerdo bien, era muy, muy, muy depurado, esencialista, y era puro, puro, puro movimiento, puro cuerpo, pura expresión, ¿no? Es cuando hablamos del mimo, pues era mimo puro, ¿no? Era como él dice, un mimo no pervertido. No. Ahora escuchemos a Jessica porque realmente me muero. A mí lo que más me recuerda escuchándolos ahora es lo apasionante de la improvisación, lo apasionante de encontrar las escenas. O sea, cuando estudiamos toda la teórica de Artaud, me recuerdo tan apasionante, hicimos todo un trabajo de mesa interesantísimo, y después, ¿cómo se encuentra? Entonces, a mí me gustaría mucho traer y recordar el cómo encontrar cada escena, porque estuve viendo el montaje ayer lo vi entero y se me pararon los pelos. Se me pararon los pelos porque tiene una fuerza brutal a nivel de gesto, a nivel del sonido, y me hizo recordar el proceso creativo colectivo de cómo se encuentran las escenas. Entonces me encendí entera, ¿no? Porque me recuerdo de momentos puntuales contigo, porque Mauricio trabaja totalmente presente al 100%, entonces está observando la improvisación y de repente dice, ¡aquí! ¡Aquí! Y me recuerdo, por ejemplo, la escena del colchón, que estábamos todos corriendo en la escena del colchón y de repente yo me recuerdo que hice un pare y el negro dijo, ¡aquí! ¡Aquí! Y nos paramos y empezamos a crear esa colectividad y esa escucha que tenía el grupo, que era tremenda. Cuando se descubría un gesto, o esto que tú hablabas del lápiz, me recuerdo de la coreografía del lápiz también, de esos momentos, y que todos estábamos ahí como para ver por dónde seguía la locura de cómo contamos esta historia de Artaud, estos 8 años en el loquero, ¿no? En el psiquiátrico, ¿cómo lo contamos? Entonces, hay una poética tan sublime en el trabajo, aparte de las coreografías y aparte de la repetición, hay una poética sublime. Me recuerdo haber visto la escena de la puerta, esta escena que yo no me recordaba, cuando la puerta se levantaba con Cristóbal caminando, y dije, qué cosa más preciosa y sutil. Entonces, el montaje está lleno de sutilidad, lleno de una poética y una sutilidad a una historia tan fuerte y tan cargada como la de Artaud. ¿Cómo contamos, digamos, tanta carga, tanto dolor, tanta enfermedad, tanta reflexión, tanto arte, ¿no? ¿Cómo se cuenta? Entonces, haciendo la memoria, esto apasionante entre todo el equipo y el Mauro, cómo el proceso creativo y los músicos. Me recuerdo, y es en sí mismo una poética inmensa que creó el grupo. Estuvimos muchos años trabajando, entonces había también un conocernos, un seguirnos.
Yo no sé si tú te recuerdas, Cristóbal, pero al verte me acordé de un rato que estuvimos improvisando largo, y el Mauro no para, o sea, el Mauro no para. Entonces, encontrando los lenguajes y cómo encontrando el canal del lenguaje. Porque yo al ver Arto ayer, la obra me conmovió completamente, el lenguaje, la poética del lenguaje, y cómo con algo tan, tan sencillo, tan como teatro pobre de Grotowski, ¿no? con elementos tan pocos, se creó tanta atmósfera, tanta poética, tanta brutalidad de teatro de la crueldad. O sea, yo ayer veía, y era, claro, yo veía el teatro de la crueldad, así, pulsando, ¿no? Y creo que eso es un gran logro de la puesta en escena, del trabajo también riguroso y de estar ahí, de cada uno con su arto y cada uno con su universo aportando, ¿no? un poquito más para que apareciera toda esta poética que realmente yo la encuentro al día de hoy de una belleza y de una locura, y al mismo tiempo, no sé si recuerdan, pero nos catalogaron de ópera rock, no sé si te recuerdas de este, ¿sí? Y claro, totalmente, o sea, una locura, ¿no? Un momento llevado al teatro, yo encontré la palabra que me viene es sublime, ¿no? Sí, sublime, ¿no? de mucha belleza, o sea, la violencia que puede tener el personaje, digamos, el animal enfermo, llevado a un lugar de mucha sutilidad. Y eso lo encontré tremendo en el montaje de Nanaki. ¿Se escucha? Súper bien. ¿Se escucha? Súper bien, sí. Sí, y bueno, nosotros adentro nos divertimos a lo grande, nos emocionamos a lo grande, y de una u otra manera era tal el impacto interno que, por lo tanto, el impacto externo era brutal. Porque éramos todos a una, era correr y no parar, o sea, nosotros del minuto uno al final, era no parar, o sea, terminábamos todos mojados, transpirando, era darlo todo, digamos, en beneficio de ese fenómeno teatral del cual Arto amaba y no dio concesión. Yo me recuerdo que haciendo Nanaki me sentí completamente una componente del teatro de la crueldad. Y yo creo que la compañía, digamos, hizo una transmisión completamente de ese espacio. Y yo creo que ese es el logro de Nanaki, que fuimos muy fiel al teatro de la crueldad, al teatro y su doble, a esto de despertar al público, ¿no? Que era una de las cosas más, digamos, más fervientes de Arto. Arto quería despertar a un público pasivo. Arto quería despertarnos. Entonces, creo que logramos prender la llama de ese canal animal, ¿no? Con relación al teatro y con relación a este momento de contar ese periodo de su vida. Mauricio, bueno, se está comentando acá, no hemos tenido la oportunidad en otros programas del ciclo, pero ¿qué tan relevante es para ti el tema de la improvisación por parte de los actores, para tu trabajo, para la compañía Teatro del Silencio y tu trabajo en especial? Mira, la improvisación realmente, sin la improvisación no, es decir, por mucho que tú tengas una, por eso es que reitero, a cualquier columna vertebral. Yo me acuerdo que yo les hablé llegando, yo les dije, yo creo que aquí vamos a partir de cero. Yo tengo esa sensación, tengo esa idea de que yo, como hice mi manera de decir, no esperen de que vamos, le voy a decir,
haz esto o no hagas esto. Yo sentía de que no sabría, o al menos que se trató ¿te acuerdas que tratamos de meter estos personajes como Van Gogh en algún momento? O tratar de meter, es decir, la única que quedó realmente, fue su gran amor, su gran musa, la Jenica. Jenica. Jenica fue la única mujer y la de que él estuvo muy, muy enamorado. Lo único que quedó, todo lo otro lo fuimos sacando. Nosotros queríamos meter a Bretón, queríamos meter, es el viaje todo, compararlo con Van Gogh. Queríamos tener cerca a Adamov, había, perdón. Claro, irnos a México, irnos a Bali. Teníamos esos sueños, ¿te das cuenta? Teníamos esos sueños de hacer un viaje casi biográfico. Y en ese sentido, yo creo que sus palabras mismas lo dicen, es decir, que nosotros pasamos a una pantomima, por decirlo así, no pervertida, como lo decía muy bien él. Es decir, que pantomima no pervertida, que es lo más interesante, dice, él encuentra, bonjour en español, y sí, permítaseme hablar un instante de otro aspecto del lenguaje teatral puro, lenguaje de teatral puro, que no necesita de la palabra, un lenguaje de signos, gestos y actitudes que tienen un valor ideográfico como el de ciertas auténticas pantomimas. Por pantomima auténtica entiendo la pantomima directa, donde los gestos, en vez de representar palabras y frases, como en nuestras pantomimas europeas que no tienen más de 50 años, y es solo una deformación de las partes mudas de la comedia italiana, representa ideas, actitudes del espíritu, aspectos de la naturaleza y todo de un modo afectivo concreto y no pervertido. Lo escribe él, Antoine Artaud. Yo creo que él nos toma por él nos lleva hacia ese camino. Él estaba presente porque yo creo que con alguien de esa magnitud es difícil tratar de, si sentimos de que el espíritu existe realmente, sigue existiendo, yo creo que es un artista como él, es más fuerte que nosotros como simples hombres, va a ser siempre más fuerte. Y claro que nos visitó, y escuchándote, Negro, claro que nos visitó harto en el escenario. Yo me recuerdo cuando se encontraban las escenas, ¿no? O Claire en ese final, o Axel cuando encontró lo del lápiz, o el bastón sacado del colchón, o las hiénicas, o el semoa. Yo me recuerdo, ¿te acuerdas? De la locura del semoa, que veníamos corriendo y nos tirábamos semoa. Yo me recuerdo tener los pelos parados de punta, porque es que era de una emoción, o sea, era de una, y además en estado presente, ¿no? Y no, o sea, nos tirábamos a los colchones y la verdad es que tomaba un vuelo, porque claro, tenía su riesgo, ¿no? Tenía su riesgo con los colchones, y tomábamos vuelo, corríamos, saltábamos y nos tirábamos en ese canal harto, digamos, cuando digo este lugar de tomar lo vivo completamente, y que tiene un riesgo que, de lo que habla Artaud, ¿no? Un riesgo vivo que hace que sea un teatro completamente vivo, presente. Y eso, la gracia del teatro del silencio justamente es esta, ¿no? La gracia de la improvisación viva a corazón abierto, con toda una técnica de mimo, claro, y con tu guía de ver, de verte, tener ese ojo de lince, de ver
qué es lo interesante para tomarlo, para lo que queremos contar. Entonces, yo, o sea, yo me acuerdo de muchos ensayos tener los pelos de punta, y muchos ensayos se me caía la gota, porque era muy emocionante ver el encuentro de mis compañeros en esas escenas que eran tremendas, o cuando Camila pisa los deditos, los pies, ¿te acuerdas del enfermero grande, Felipe? Y estas sutilidades que tú veías, ¿no? Y que una escena tan sencilla, que se podía, que cobraba una dimensión, yo hablo de misticismo con el trabajo de Nanaki, ¿no? Como, entonces yo sentí, por ejemplo, mucho la presencia de Artaud en el trabajo que hicimos, muy en este concepto de querer despertar el teatro, tanto al actor que lo hace, al público que recibe, como este lugar. Y me recuerdo este espacio de las escenas colectivas, de cuando todos corríamos, y sentir al de al lado, y sentir al de atrás, y sentir al de... Era, bueno, y la gente arriba en los trapecios, y bueno, creo que también esta manera tuya de dirigir, esta manera de repente no lineal, siendo lineal, no lineal, toma una profundidad y una cosa que de repente no es muy conceptual, sino que sucede nomás, es como directo, es como lo entienda cada uno, ¿no? Como algo que se abre. Entonces, mucha gente de la que nos fue a ver no entendió mucho de qué iba la historia. Al contrario, se acercaban y nos abrazaban y nos decían gracias, de una entrega también a una cosa que se abre en el escenario y que tú quedas atrapado, no sabes por qué. Y en definitiva es lo que hablaba Artaud, es despertar al público, o sea, como algo se despierta, algo, o sea, no comprendes la historia, técnicamente hablando, pero sí te llega todo. Entonces el público, yo me recuerdo en Poznan, que es una función multi, no sé cuánta gente nos vino a ver en Polonia, la gente arriba de un cerro, ¿te recuerdas? Y nosotros ahí, me recuerdo en este, porque fue una de las funciones que tuvimos, que fue tremenda. Tremendamente emocionante, emotiva, emocionante de ver tanta gente delante nuestro recibiendo como una cosa que iba y volvía de energética. O sea, esto que hablar todo de la fuerza de eso que despierta, ¿no? Que llamamos energía, como quieras, ¿no? Esta cosa que no te deja indiferente de ninguna manera. Sí, en base a lo mismo que estaba comentando Jessica, preguntarle también a Luis, a Cristóbal, el tema de las improvisaciones. ¿Qué rescataban ustedes de esos minutos y de esta relación de improvisación con el director? Bueno, Cristóbal, no, y lo estamos sabiendo acá, el tema del lápiz. No sé, Luis, ¿qué búsqueda también hiciste tú? ¿Qué quedó? ¿Qué no quedó? ¿Lo mismo para Cristóbal? Yo tengo recuerdos bien, bien precisos, que también, como era un trabajo muy colectivo, era casi al monito mayor. Es como seguir al otro actor, entonces uno va, como la energía era tan concentrada, no íbamos alimentando de nosotros mismos. Entonces uno proponía algo y nosotros imitábamos o hacíamos lo mismo, y viceversa. Y eso creaba algo muy fuerte, como decía Jessica, la sensación, lo que le queda al público, esta sensación de que a lo mejor no entendían mucho lo que veían, pero les queda esta sensación de emocional fuerte, y que hay gente que lloraba, gente que estaba muy emocionada, pero sin entender muy bien lo que estaba viendo. Y eso se ve por toda esta energía colectiva que yo vivía, pero es verdad que fue fuerte lo a través de lo emocional, porque como decía Jessica, eran escenas muy simples, con objetos muy simples. Era un espectáculo y ensayos en lo íntimo, en realidad, por el actor. Para mí fue muy íntimo en lo personal, y para mis compañeros también. Eso, más o menos, lo que sentían, ¿no?
Claro. Yo, mira, a mí hay algo que me atrajo a trabajar con Mauricio, aparte de que veníamos de la misma escuela, de la escuela Marceau, ¿no? que es rigurosísima, y él trabajaba también en el Teatro du Soleil, donde de alguna manera yo fui a mamar, y habían muchas conexiones a nivel de la estructura artística. Pero lo que a mí me hizo quedarme ahí plenamente es la libertad de la preparación. Es decir, que yo podía ser quien era yo, es decir, que podía volverme loco preparándome, y había además un misticismo en la preparación, es decir, que era una inmersión total. Cuando digo preparación, es decir, que era el compromiso con el cuerpo, con el alma, con el espíritu, con la divinidad, era misticismo. Y era misticismo, yo lo diría, para todos, porque estábamos en la compañía, y quisiera decirlo así porque yo pienso que el teatro es así, era una religión. Es decir, que era a la vida y a la muerte, era todo. Es decir, meterlo todo, meter tu vida, meter tu arte, meter toda tu existencia en todo momento. Las preparaciones a veces duraban 5 horas, y estábamos muchos de nosotros inmóviles preparando el mundo interior para después partir a una jornada de improvisación. Entonces era como lo que pasaba atrás era tan importante como lo que pasaba en el escenario. Y digo, es decir, que era lo que pasaba en el escenario era como lo visible de una parte invisible que quizás a veces era mayor, porque veníamos de preparaciones. Yo me recuerdo que yo llegaba al teatro 5 horas antes a prepararme. 5 horas llegaba ahí para limpiarme, para bañarme, para polvorearme, para perfumarme, para rezar, para hacer mis machitunes. Y lo que era bellísimo es que cada quien podía hacer su ritual como lo entendía. Había una libertad en eso, y un estar de acuerdo de una forma implícita de que el teatro era sagrado, de que tú metías pie adentro y estabas en Tierra Santa. Y todos lo respetábamos. Nosotros dejábamos de hablar personalmente, era por ley, 1 hora y media antes del espectáculo, ya nadie se hablaba con su nombre, y todos entrábamos, nos regalábamos dulces, cada quien tenía su cosa. De repente aparecía uno que te dejaba un pedacito de que parecía peyote, pero era pan, o el otro te dejaba una papa. Unos se maquillaban de una cierta manera, habían grupos que se juntaban, otros iban a la oscuridad, y nadie se reía de nadie, nadie se burlaba de nadie, porque todos sabíamos que estábamos tratando de pasar al otro mundo. Y como lo decía Mauricio y Jessica, había algo de lo espíritu, estamos realmente invocando un espíritu. Si existió o no existió, no tiene ninguna importancia, porque lo que sucedió ahí de alguna manera tenía que ver con una forma de posesión llevada al arte, ¿no? Y yo pienso que tiene algo, y Artaud era un chamán, ¿no? Y tenía algo que ver con un chamanismo estilizado, ¿no? Y teníamos que invocar, todos teníamos que invocar. Y de repente se subía llamémoslo así, la mayonesa, y subía el pastel, y no sabíamos qué nos estaba pasando, porque todos estábamos inmersos en una energía que nos poseía. Y una de las tantas, tantas cualidades que yo percibí en Mauricio es que él era capaz de dejar que sucediera la catarsis, el caos completo y una explosión. Y nosotros teníamos la confianza de meternos en un barco en la tormenta, porque había un capitán que te llevaba ahí y que te guiaba, ¿no? Y esa mirada es una mirada estructurada por años de trabajo teatral y de preparación que tiene él, que uno se podía fiar a su vela artística, ¿no? Entonces saber que íbamos a llegar a buen puerto. Eso era, ¿no? Que uno se podía tirar. Yo me acuerdo que como nos decía Jessica, ¿no? Eran extremos, porque llegamos a extremos corporales. Digo, todos estábamos metidos ahí 24 horas sobre 24, era la pasión pura, en amor, estábamos todos enamorados los unos de los otros, era una cuestión que no queríamos soltar. En la mañana, pues dormíamos las pocas horas y llegábamos al ensayo ansiosos de salir ahí a la arena, ¿no? Pero yo me acuerdo que hice
varias improvisaciones y era justamente sobre este tirarse a los colchones y de repente me pegué tan fuerte que me tuve un lumbago en la columna vertebral, ¿no? Pero yo igual iba con un cinturón aquí, me ponía no sé cuántas fajas, inyecciones, tuve la gripe y me acuerdo que detrás de las cortinas le pedía a este corpulento, no me acuerdo cómo se llama, que me inyectara penicilina porque no me quería perder un segundo de lo que estaba pasando ahí. Era como algo muy vital, era eso, ¿no? De estar juntos en un viaje que había dejado el pasado, porque todos estamos en Valparaíso y habíamos dejado nuestras tierras todos, y por el otro lado, olvidar el futuro, era un pleno presente en creación. Y fueron momentos muy excepcionales, pienso, para todos, como actores humanos en un proceso creativo, ¿no? Pero pudimos crear libremente, y eso era magnífico, y ahí, me uno a lo que decía Mauricio, de la improvisación, que es ahí donde nacía todo, porque tomaba nuestra materia, nuestra, sin imponernos tantas situaciones, y de ahí surgía, ¿no?, también la confianza que había en nosotros, de que había algo en nosotros que tenía que ponerse ahí, nuestra humanidad plena, ¿no? Entonces, saber cómo mover toda esa energía, pues era fuerte. Sí, es importante el dato que tú das, claro, porque Antonín Artaud era un chamán, hizo un trabajo fue a conocer a los Tarahumara, allá en México, claro, que es como una parte bien, bien importante en su vida. Ahora con Hugo. Hugo, desde el tema ya más de teoría, ¿cómo se instala lo que algunos han llamado, bueno, el tiempo del Teatro Nacional, esta dictadura del director? Pero claro, aquí vemos un nuevo teatro y una nueva corriente que también se va instalando en Chile, este trabajo en conjunto entre director, actor, el tema de las improvisaciones. ¿Cómo se instala en esta corriente teatral en Chile y el Teatro del Silencio en ella misma? Yo creo, bueno, que el Teatro del Silencio es bien anticipativo de todos los que son las nuevas corrientes que van a existir en los diversos teatros nacionales. Yo creo que hay un tema bien interesante que se da en la poética desbordada, ¿no? El ejercicio del desborde, en el tema de la espectacularidad, el trabajo a gran escala que siempre ha tenido la compañía, también las experiencias, ¿no? Son pocas las compañías, muy pocas las compañías que en Chile han podido tener ese trabajo tan rico de ser una compañía, ¿no? De vivir, de habitar un espacio, de residir en una experiencia investigativa y desde un corte experimental, no desde una, no de una resolución, ¿no? Uno a veces tiende a dudar de muchas compañías que ya tienen resuelta la obra antes de empezar, ¿no? ¿No? Y yo creo que acá hay un camino, y cuando uno escucha a quienes fueron partícipes de ese camino, se va viendo ese ir habitando lo que decía desde un inicio, ¿no? A lo Artaud, ¿no? ¿Cómo habitamos eso inhabitado, ¿no? Esa tentativa, ¿no? El hacer teatro desde las tentativas. ¿Ya? Más allá de que haya una gramática, más allá de que haya una partitura, las obras se exploran, se viven, se construyen, y es en ese proceso, que es un proceso de mucho desgaste también, ¿no? De mucho compromiso, ¿ya? Yo creo que ha sido una de las pocas experiencias teatrales chilenas con esa carga, ¿ya? Y eso abrió a muchas posibilidades y a muchos desarrollos posteriores con respecto a esas dinámicas. Pero también me da la impresión que esas dinámicas luego ya no se pudieron volver a replicar muchas veces, ¿ya? Yo creo que también el espacio de los 90 dio también esa posibilidad de una búsqueda colectiva con esa rigurosidad vital, ¿no? De esa vivencia comunitaria participativa.
y yo creo que ahí es señero en lo que va a significar el desarrollo del teatro acá en Chile. Ya, pero nosotros, por ejemplo, yo no sé si Hugo tuviste Alicia Underground, ¿ah? Porque con Alicia Underground nosotros seguimos el mismo camino, es decir, que no. Ah, y yo creo que con al menos el Teatro del Silencio no ha perdido ese camino. Y eso hasta el momento yo creo que lo tiene vivo, ¿entiendes tú? Al teatro en sus últimas creaciones, hasta en la creación de Beckett. Y con Alicia Underground fue una absolutamente locura, porque ahí fuera del hoyo, el barro, y me acuerdo, porque me acuerdo viendo Cristóbal, porque es que pasábamos, parecíamos caballos dentro de ese hoyo, y con embarrecidos y con agua, y nos tirábamos agua hasta que hicimos la lluvia. ¿Entiendes? Y ahora, tienes razón, es decir, que la fuerza estructural que dio, que se dio en Anaki, fue esa capacidad de escucharse entre los actores, es decir, la capacidad que tenía entre ellos de lograr, y al ser unificados con el gran talento de Montserrat Casanova, que no podemos olvidar, ni tampoco podemos olvidar tampoco a nuestros queridos acróbatas como Bruno Krief, estaba Lagmonce y Colette, que venían de circo más tradicionales. Y también yo debo decir que la música compuesta realmente para nosotros y hecha cada día para cada improvisación, que realmente Martínez nos daba, nos seguía paso a paso, y por supuesto que con el grupo habían cuatro, Nelson Rojas, que me había seguido mucho tiempo, ya conocía mi lenguaje, también por supuesto que era Pablo estaba, ¿no? Pablo estuvo, Pablo, Rodrigo y Jorge, por supuesto. Jorge ya conocía mucho, yo le decía, bueno, necesito aquí subir el tono, que se suba en el tono, repítelo, cuatro, súbelo, córtalo de nuevo, bájalo completamente. Y entonces esa comunicación que había entre, escenográficamente digo, porque el túnel que arma Montserrat para nosotros era realmente un túnel muy alto y muy estrecho detrás de esos negros que todavía, salvo la gran, era un pasillo, ¿ah? Entonces ya en ese pasillo, por eso lo dice Cristóbal, en ese pasillo ya estabas encerrado, es decir que había, no era que tú salías de ahí y había un gran espacio, no, ese espacio estaba completamente, fuera que no sé si existía un espacio más grande para, o no, no. Estaba todo cerrado por todas partes, creo que era una L cerrada, completamente. No creo que haya habido un espacio aparte de ese, no me acuerdo. No había. Atrás había donde nos maquillamos solamente. Sí, y yo creo que eso también nos sirvió mucho para juntarse. Y además que efectivamente, por ejemplo, la introducción de ese lápiz, ¿a dónde nos lleva? Al medio de la escritura. Entonces, cuando alguien llega con ese lápiz y aparece un lápiz, y luego aparecen muchos lápices, ¿ah? Pero esos lápices nos llevan a las
las 15 cuchilladas que había recibido, que decía que había recibido él, Antonin Artaud. ¿Te acuerdas? Él habla cuando hacíamos la marcha José Dantan. Tan, 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 tan. La marcha José Dantan, y se ve cuando te meten el cuchillo atrás, Cristóbal, a ti por primera vez, y luego aparecen todos, y luego todos son acuchillados, esas 15 veces, que esos, o 5 o 15, porque él cambiaba también en su escrito, su fantasía. Realmente Artaud en un momento tiene yo diría que tiene un gran parecido a Rimbaud cuando Rimbaud escribe las alucinaciones, ¿cómo se llama? Las iluminación. Se pierde en el, y tiene delirios completamente con su madre, por ejemplo, que no quería a él reconocer a su madre, es decir, decía que su madre no, por favor, no. Él no se llamaba, se quitó el nombre Artaud por llamarse Nalpas. Él quería llamarse en un momento Nalpas. Y bueno, eso ya eran parte de cierto delirio realmente esquizofrénico o simplemente mental, ¿entendés? Que la escribía. Sin embargo, la escribía, es decir, que no podemos decir que no se encarnaba a un cuerpo enfermo. Sí, era un enfermo. Y para decir eso había que realmente vivirlo, y tanto como en el vestuario igualitario, las pelucas, ¿tá? Yo lo que pasó es que un día fui radical como él, porque en el fondo yo empecé a ver que, y estos colores, y salían los colores, y queríamos meter lo del Bali, ¿ya? Y lo de México, y el peyote. Y yo dije, Monse, por favor, hazme todas las pelucas que sean igual. Primero, ya, todos igual. ¿Ya? Yo creo que de ahí nunca más salimos. Es decir, que cuando yo vi que era esa unidad y desunidad, lo maravilloso, que cada uno de ellos era diferente. Es decir, que se podía ver esa unidad, y nosotros nos podemos ver, cuando vemos esto claramente, yo veo de repente quién es quién, porque los conozco más que el público, y veo cómo ellos se van también autojerarquizando. Se van haciendo jerarquías, ¿tá? Y colectividades. Entonces, es una escritura que va haciéndola el actor mismo, ¿te das cuenta? Para nada, y que al yo dejar hacer al actor, darle winch, darle, tirarle, ¿tá? Dejarlo que él sea como se prepara, con qué viene a la escena, eso le daba fuerza a lo que luego, nunca más después, fue una improvisación. Porque tenemos que decir algo, si bien todo lo que el tiempo que nos reunimos para improvisar, ese tiempo fue escrito luego, y esta obra no fue nunca más improvisada. Esta obra pertenecía a una composición musical tan rígida como el juego del actor en la escena. Es decir, si no era andar, era, es decir, que el espectador tenía el vértigo de que no se vayan a chocar los actores. Era lograr de que el espectador pensara de que el actor se iba a tropezar. ¿Entiendes? Pero todo estaba tan bien marcado que ellos sabían que llegaban a este punto y musicalmente seguían por la otra diagonal. ¿Te das cuenta? Entonces, yo diría que nos encontramos con esta obra en una escritura en vivo.
y que eso hace escribir con, no solamente con la música, no solamente con ciertos con útiles con manuales, ¿ah? Con objetos, ¿ah? Utilería, ¿ah? Ya, que era muy poca, ¿ah? Sino que utilizar el espacio hasta darle el máximo y cansarnos de que pareciera que el vértigo no llegaba, ¿ah? Porque cuando es lo mismo que pasa con la, y por eso la, yo diría, el paso hacia, hacia la verticalidad estaba permitido, y más que nunca en esta obra, ¿ya? En el sentido de que, así como cuando vemos que ella gira, 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 gira en la cabeza del otro, ¿sí? Y está una cabeza tras cabeza girando, ¿sí? Y están los dos cráneos girando, ¿sí? Y que es el único momento donde la gente aplaude, que no pueden dejar de aplaudir, ¿sí? En el espectáculo, como ustedes lo vieron, ¿sí? Se dan cuenta de que en ese momento único el espectador estalla y tiene que reaccionar, ¿sí? Pero todas las otras partes que fueron, y que incluso lo hacían los actores, que fueron de una verticalidad, no fueron aplaudidas como número de circo, ¿sí? Correcto. Mauricio, disculpa, en honor al tiempo ya tenemos que ir cerrando. Así que les vamos a pedir, por favor, a cada uno de ustedes, nuestros invitados, una pequeña reflexión, no sé, lo que quieran decir así, estos últimos minutos para ir cerrando ya este programa del ciclo de registros históricos de Mauricio Celedón y su Teatro del Silencio. Por favor, Jessica. Yo quiero rescatar sobre todo la confianza que se instaló a través del Mauro, para trabajar, es decir, él nos enseñó de alguna manera, a su manera, esta confianza, y esta confianza entonces traspasó este animal en que nos convertíamos todos en escena, ¿no? Es decir, tiene que ver con esto que hablábamos hace un rato, que lo quiero rescatar y resituar, porque siento que es uno de los legados más importantes del Mauro, ¿no? Abrir esta confianza, darnos confianza, darnos espacio para hacer, para equivocarnos, para investigar, para experimentar. Yo quiero agradecer al negro esta confianza, o sea, yo me sentí completamente apoyada en esa confianza, tocada en esa confianza, entonces, y esa confianza me hizo volar. Yo volé, así como decía Cristóbal, muy segura, y de una u otra manera esa confianza también hace que todo lo demás, lo técnico, la escritura, todo aparezca de una manera muy con mucho más vuelo, sobre todo por esta confianza y este espacio de libertad que también repetía Cristóbal, ¿no? Para poder crear como a lo que nosotros llegamos, que para mí es como, es un teatro que pasa por un lugar místico sin lugar a dudas, por un teatro completamente vivo, y esa es la enseñanza y ese es el legado, digamos, ¿no? Después, para los que salimos de la compañía, por ejemplo, y seguimos haciendo teatro, el legado de lo vivo, del presente, y del riesgo, ¿no? Tiene un gran valor para poder entonces hacer del teatro un compañero presente. Entonces, nada, quería agradecer esto, el legado de la confianza y de la libertad. Cristóbal Luis. Bueno, yo, gracias también, como decía Jessica, bueno, lo ha dicho todo, muchas gracias por la libertad que nos dio Mauricio y que nos dio como artista a caminar en este vértigo, aprender y a nutrirse de la energía de todos los compañeros también.
Y también viendo este espectáculo, bueno, como todos los espectáculos del silencio que son completamente contemporáneos, viendo Nanaki me viene al espíritu son espectáculos que no envejecen en realidad. Pueden pasar 30 años, 24 años este espectáculo y puede darse hoy día y va a seguir estando presente con la misma energía. Y eso que lo vimos por video, pero eso rescato. Y bueno, y muchas gracias por esta instancia que nos permitió recordar estos momentos tan importantes para nuestra historia. Así que agradecidísimos por la invitación también. Y un abrazo a todos los compañeros que hace tiempo que no los veía. Un beso. Gracias. Gracias, Mauricio. Cristóbal. Bien rápido. Yo lo que rescato es que viví una experiencia que tiene que ver con lo dionisiaco y con lo apolíneo. Son dos dioses muy importantes en la Grecia. Uno que es el caos, que es lo corporal, que es lo natural, que es la expresión brutal de la vida y caótica. Y lo otro que es todo lo estructurado, el dios del arte, de la poesía, de la precisión. Entonces hay un matrimonio entre esos dos dioses, ¿no?, que de alguna manera poseen este teatro y tiene que ver mucho con también la fiesta en el gran sentido de la palabra del teatro colectivo, es decir, que se arma desde un respiro colectivo, y eso es un mensaje muy humanitario, es decir, que el teatro no es el teatro solamente de una persona, bien que él es el pilón de la obra, pero es el que logra que todos los vínculos se puedan hacer y que todo se pueda generar colectivamente para que surja algo que no estaba pensado. Entonces, es una compañía como esa es un mensaje muy humanitario, ¿no?, que habla de lo colectivo. Pienso que es súper importante en estos momentos también, que estamos en una sociedad que va por lo individual. ¿Hugo? Sí, bueno, solo agradecer a Nanaki, ¿no? Como obra, nosotros, bueno, desde la teoría siempre estamos armando hipótesis, pero cuando escuchaba a Mauricio esa especie de revelación, quizás también ahí haya un caminar paralelo con lo que significó Artaud, porque Artaud tiene un primer momento, o el teatro de la crueldad, que está muy asociado a la peste, a la alquimia, a la metafísica, a la magia. Y hay un segundo momento en que ya después de sus trabajos más tardíos está más asociado al patíbulo, a la trinchera, al horno crematorio. Entonces, cuando escuchaba ese como insight, ¿no?, de Mauricio, que decía, me gustaría Bali, muy también propio de ese borde, llega un momento en que dice, no, esto tiene que ser similar y buscar precisamente eso. Yo creo que ahí hubo una conexión, ¿no? Ahí lograr, y yo creo que con esta obra se logra una especie de jeroglifo del delirio, si queremos ponerlo así, ¿no? Realmente impacta, y concuerdo con Luis, van a pasar los años, han pasado más de 20, 24, y la obra pesa como nunca. Mauricio, para ir cerrando. Agradecer este bello momento, ¿ah?, como lo agradecí, que para mí va a ser único, y espero que sea la próxima vez presencial. ¿Ah? Tiene que ser así, Cristóbal, tiene que ser así, Jessica, ¿ah?, también Hugo. ¿Ah? No lo digo porque, sino porque siempre veo a Luis. ¿Ah? Y de todas maneras, dejar unas palabras a Galo, que si la urgencia por terminar en este momento es también importante, porque ayer también para él partió un poeta, y te dejo terminar a ti, Galo, con tus palabras. No, gracias a ustedes, a todos los invitados, por participar en este programa de Nanaki, de este ciclo de registro histórico. Bueno, y despedirnos, juntarnos el próximo sábado con un nuevo registro, y bueno, agradecer esta confianza de Mauricio y dejar estas últimas palabras solamente a esta persona que viaja,
¿Tu cuerpo cansado no fue impedimento? Ahora los muros y ventanas serán tu voz y la poesía siempre a tu lado. Buen viaje, Lautaro. Un abrazo grande y gracias por este nuevo programa del ciclo de registros históricos de Mauricio Celedón y su Teatro del Silencio. Un abrazo grande y nos vemos el próximo sábado.